entonces transporte gratuito para venir a la feria a partir de las 2 de la tarde. Desde mañana miércoles tienen transporte gratuito y esto es importantísimo. Excelente iniciativa. Sí, es cierto lo que decís, Vianea es como que para el pilarense nos quedaba a mano, pero bueno, esto es superior a una carpa, no, las instalaciones son enormes, claro. Se disfruta mucho más. Sí, y estamos se aprecia más. A poquitas cuadras de la plaza, no son tantas, pero no es lo mismo caminar para este lado que caminar para el lado del Verbo, para el lado de Panamericana. Vienen los chicos a hacer educación física. Exacto, al poli. Claro. Claro, así que bueno, pero es así. Así que mañana hay transporte gratuito. Sí, esto es importantísimo porque pasó, por ejemplo, por acá María del Comedor Confiar y nos decía que a ellos la verdad que se les complica mucho. Bueno, de Carabaza hasta Pilar. Claro, ellos iban a la Feria del Libro el año pasado y ella nos decía, porque era un solo transporte, entonces nos quedábamos ahí y no había problema. Pero acá ya tenemos que pensar en dos transportes y se hace cuesta arriba. Así que ahora vienen contingentes de chicos, ¿no? Claro, ahora María, bueno, ya debe estar contenta, ahora le vamos a pasar la información para que pueda venir porque tenía ganas de venirse para acá. Buenísimo. Bueno, entremos ya en detalle. ¿Cómo está la educación en Pilar? ¿Cuál es la tarea fundamental que hace todo el área de educación de la Municipalidad de Pilar? Que a veces uno se confunde, ¿no? Si no está cerquita de ustedes, es como que confunde lo provincial con lo municipal y nada que ver, ¿no? Los roles, las incumbencias. Claro. Sí. Bueno, a ver, les cuento un poquito así por arriba todas las áreas que tenemos, así más o menos podemos mapear lo que es la Subsecretaría de Educación. Por un lado tenemos, por eso se confunde muchas veces con las cuestiones provinciales, como tenemos, digamos, el manejo del Fondo de Financiamiento Educativo, hay un porcentaje muy grande que está destinado a obras. Obras de escuelas provinciales, o sea, nivel inicial, primarias, secundarias y demás, que nosotros desde el municipio estamos trabajando en forma conjunta con la provincia. Eso es un trabajo que llevó bastante tiempo, lo que es la planificación de estos 4 años, y por suerte ahora ya estamos empezando a ver los primeros resultados, así que estamos inaugurando permanentemente nuevos jardines, ampliaciones de escuelas, ampliaciones de primarias, de nivel inicial sobre todo. Bueno, si Dios quiere y todo va como tenemos planificado, ya llegamos casi a las 2.000 vacantes este año, vamos a llegar a las 3.000 el año que viene. Que era una deuda bastante histórica porque había muchos chicos, sobre todo de 4 y 5, que estaban fuera del sistema educativo. Entonces se hizo un trabajo en este sentido muy articulado, ya sea con el consejo escolar, con jefatura distrital, con las inspectoras de los niveles, para poder llegar a esto. O sea que eso es una parte que está bastante encaminadita y corre paralelo con lo que es el plan mejora de cada escuela, que eso sí lo está llevando a cabo en este momento el consejo escolar. Eso por un lado lo que tiene que ver con obras. Por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con los centros de formación profesional o las escuelas municipales, que son 7 y este año sumamos el MED. El MED como punto digital estaba dentro de la órbita de modernización y en la reestructuración del organigrama, bueno, se decidió que pasara también educación. Entonces ahora también tenemos un centro de formación profesional con una orientación fuerte en tecnología y mucho en emprendedorismo femenino. Bien, este está ubicado en Delviso. En Delviso. Bueno, como es una instancia muy nueva para nosotros, porque no llevamos ni un mes que lo tenemos bajo la órbita, estamos tratando de crear sinergia con el territorio, viendo cómo podemos, digamos, acercarlos con las escuelas y lo que es brecha digital, empezar a trabajarla desde que los niños son bastante pequeños. Claro, porque como bien dijiste, es un desarrollo absolutamente digital. Todo lo que pasa ahí adentro tiene que ver con la tecnología. Totalmente. Que es muy oportuno en este momento porque como ahora también desde provincia se larga todo lo que tiene que ver con la formación en robótica, en todas las primarias, bueno, es como que estamos yendo todos para el mismo lado. Y tener este centro es una oportunidad para que cualquier persona de la comunidad que quiera profundizar en estos conocimientos, bueno, hay personas mayores que a lo mejor no acceden a redes o no están todavía muy digitales, y también para lo que es adultos mayores y el mundo digital hay cursos muy específicos. También vienen muchas personas mayores con nietos, con sobrinos. Claro. Después todo lo que es el mundo de la robótica, a ver cómo lanzar un emprendedorismo cuando uno recién empieza con algún proyecto. Todo eso depende de ustedes ahora. Ahora está en la Subsecretaría de Educación.
Por otro lado, tenemos todo el mundo terciario y universitario, que ahí le voy a cerrar la palabra a María Rosa porque es la que sabe del tema. Y no sé si me olvido de algún otro punto más de la Secretaría. El Jardín Maternal Municipal, el espacio de primera infancia que se creó este año para todos los hijos pequeños de los empleados del municipio, que también es un desafío muy lindo y que está transcurriendo en forma serena y desafiante, por otro bien, lado. Sí, claro. Es innovador. Sí, ¿cuántos chiquitos están en este jardín? Por ahora 45. Son un montón. Sí, concurren niños de 2 y 3 años. Y bueno, y está en este momento siempre por ahí alguno que no está más, entonces se sube a la vacante, pero está claro, siempre lleno. Sí, y además deben tener lista de espera. Por ahora, no. ¿No? No, porque bien, es muy acotado. Vos pensás, claro, que son 2, 3 años, bueno, claro, pero son muchos los empleados municipales, por eso. Absolutamente. El universo es muy amplio, así que muy bien, están todos ahí contenidos y pueden quedarse tranquilas las mamás y los papás, que sus niños están cuidados en este jardín maternal. Bien. Bueno, y las universidades terciarias crecieron un montón en Pilar. Sí, tanto todo lo que tiene que ver con educación superior, en estos 2 años hemos acrecentado cerca de 18 carreras nuevas en todo nivel superior, es decir, terciarios, universitarios y posgrados. Eso nos llena de orgullo porque es un trabajo muy fuerte que se hace convocando a instituciones de primera línea a que se sumen al proyecto de Pilar, que es crear un polo de educación superior regional, es decir, que exceda a lo que es Pilar para que se pueda convocar no solo a chicos de acá, sino también de otros distritos de la región. Ese es el proyecto del Intendente Ducoté, que Pilar en el año 2030 tenga 30.000 alumnos universitarios. Hoy estamos cerca de los 15.000, 15.600 en realidad, por lo menos con los ingresantes de este nuevo ciclo lectivo 2018. Y lo que es muy interesante es que la matrícula, tanto pública como privada, se ha ido incrementando a partir de estos 3 años de gestión que llevamos, de este tercer ciclo lectivo. ¿Tienen ustedes proyectado cuáles son las carreras que deberían estar en Pilar, que hay demanda por esas carreras? Hemos trabajado siempre con las demandas, es decir, desde el principio de la gestión estuvimos siempre en contacto con el Ministerio de Educación de la Nación, que la Secretaría de Políticas Universitarias es la que tiene todo a su cargo el diagnóstico y ver qué son las áreas de vacancia, es decir, qué hace falta en cada región del país. Se hizo un trabajo muy pormenorizado, qué es la oferta que hay, qué es lo que la comunidad requiere, qué es lo que la producción requiere. Y en base a eso se fueron delineando nuestras políticas públicas en cuanto a este tema. Por supuesto que a veces no son todas las carreras que uno quisiera traer, porque hay carreras que nos llaman muchísimo la atención, que sabemos que tendrían muy buen impacto, pero que requieren también de laboratorios y otra cosa. Otra infraestructura. Por ejemplo, las carreras que hoy más requiere el país son ingeniería, sobre todo en esta zona, en la región metropolitana, relacionadas con la informática, y también la carrera de enfermería. Por suerte, este año, a la oferta municipal de carreras de enfermería, se sumó un instituto privado que también da, ya lo da el Austral también. Entonces, bueno, vamos cubriendo con distintos tipos de instituciones educativas, por ejemplo, algo tan necesario como es la carrera de enfermería. Increíble, sabíamos que teníamos una importante demanda de enfermería, pero realmente en los números es así. Claro, nosotros fíjate, lo sabíamos del estar conversando, ¿no? Con la gente que dice que necesita y que le gustaría, que tiene que viajar y que no lo puede hacer. Exactamente, vos tenés la noción de que médicos sobran, vos sabés que médicos hay, estamos hablando de la región metropolitana, sí, que sí, es donde sí, estamos sí. Nosotros. Puede ser que en Santiago del Estero o en una provincia del noroeste falten claro, médicos. Claro, y en nuestra zona seguramente falta alguna especialidad de médicos. Exacto, de hecho, Santiago del Estero, medicina es una carrera en la que los alumnos pueden ser becados, ¿sí? Por la carencia, por esto que yo te decía hoy. En nuestra zona, a partir del año que viene, ya empezaron a implementarse este año, hay becas, Compromiso, Progresar, para carreras prioritarias, se conoce, ¿no? Ajá. En esa van a estar algunos profesorados también. Así que, digamos que el trabajo es incesante, es importante contar con estos datos, estas cifras, para poder delinear qué carreras traer. Parece mentira y algunos no lo creen, pero si uno fomenta, por ejemplo, la ingeniería,
esto va a traer sí o sí, porque no es que el chico se despierte y dice, ay, voy a ser ingeniero. No, tiene que darse un montón de condiciones, ¿no? La distancia, las ganas, el no sacrificio de tener que hacer 6 horas de viaje con la toda la problemática que tenemos de transporte. Y también la innovación de la didáctica de la matemática también, y de las ciencias básicas desde primaria y desde secundaria, para que el chico le pierda el temor a estudiar una carrera de las llamadas, entre comillas, difíciles. Una cosa que me parece relevante es que, por ejemplo, el otro sábado, ¿no? Este sábado es... El 9 no, el que sigue, el 16. El 16. Comienza un nuevo taller de orientación vocacional en el CBC, porque los alumnos se inscriben en el CBC y después tienen la duda de qué carrera... ¿Para qué lado agarro? Claro. Como se sabe, el CBC es un ciclo de nivelación que introduce al alumno en una rama, generalmente, o se inscriben para CBC para Derecho, Ingeniería o Medicina. Acá en Pilar tenemos ya CBC para 21 carreras. Este año agregamos Psicología y Musicoterapia de la misma Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, y entonces ahora es el momento de la duda. Claro. ¿Qué quiero hacer? Entonces estamos brindando, ante esta situación, talleres de orientación vocacional en el CBC. Que no es un día, sino que son 4 sábados, que es un proceso, que los chicos se tienen que tomar esas horitas, que es cada sábado, pero que van a salir, bueno, ya bastante orientados, no un 100%, quizás en algunos casos, que sigan con alguna duda, pero ya saben que si quisieron hacer esto no es difícil, y si quisieron hacer lo otro tampoco es difícil. Es más simple. Voy a corroborar, que me parece que no me acuerdo si era viernes, ahora me agarró la duda. Sábado. De todas maneras... ¿El taller de orientación? Sí, de todas maneras... Es de mes a mes, ¿no? Claro. Comienza el primer fin de semana de cada mes y finaliza el último fin de semana de cada mes. En la página de pilar.gov.ar/educación superior, todas las novedades con respecto a los talleres, de orientación vocacional, con respecto a los cursos o todas las... Ahora viene la época de inscripciones para el segundo cuatrimestre. Claro. Entonces, todas las universidades públicas de Pilar ya van a dar a conocer en estos días, así que a los que están interesados les recuerdo que presten atención a la página, donde vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con la inscripción al nuevo cuatrimestre. Cronograma del nuevo, del segundo cuatrimestre. Exacto. Sí, perdón, es el 15 de junio, o sea, el viernes. El viernes lo hacen. En el CBC. Muy bien. Así que esto es importante, que sigan todas nuestras novedades a través de la página municipal, y si no, nuestro Facebook. Y si no, se acercan al Pellegrini. Sí, una llamada, las chicas son muy amables, siempre tratamos de sacar todas las dudas que se puedan. Y en redes también estamos respondiendo un montón. Ahí está, que sirven tanto. Sí, Pilar Educación en Facebook. Pilar Educación en Facebook. La cuenta de Facebook. Sí. Bien. Que les recomendamos que la sigan, porque realmente toda la actividad de la Secretaría se ve reflejada. Con todos estos movimientos económicos que hubo, y hubo decisiones, y se tomaron decisiones políticas y demás, incluso el presidente Macri fue quien anunció un recorte en la obra pública, y los dimes y diretes que trae todo esto, ¿en Educación de Pilar hubo alguna, hay novedades? Mira, por suerte no. Digamos, sabemos que educación es un eje muy importante para el intendente. Justamente ayer, que estuvimos inaugurando un jardín en Del Viso, una ampliación, dijo Sonia, seguí para adelante porque es una de las áreas que va a continuar sin recorte. Tenemos siempre la limitante de que las obras son obras, y las que requieren licitaciones y demás tienen procesos administrativos largos, pero digamos, el plan de obras que quedó pautado, ya sea nosotros con la provincia como la provincia con nosotros, está firmado y acordado. Nos llevará a ver un mes más, un mes menos que diciembre del año que viene, pero estamos de este año, pero estamos en eso. No se detiene nada, no se quita nada. No se detiene nada, no se quita nada, y seguimos avanzando. Eso es importante, es una buena noticia. Súper importante. Porque ustedes saben que empieza a rodar la pelota de nieve, y en algunas cuestiones lamentablemente son ciertas, ¿no? Que son decisiones que tienen que tomar y que no son las más lindas, pero bueno, que no pare la obra en educación es lo más importante que puede llegar a pasar. Sí, tendremos que hacer ajustes hacia adentro con la cantidad de cositas que permanentemente nos pedían las escuelas y demás, pero bueno, digamos que son recortes menores, y que en definitiva eran como un mimo, por decirlo así, por ahí una institución que te pedía reponer una banderita o... Bueno, pero al final juntábamos en el año unas 60 banderitas. Entonces digo, bueno, son un montón de cosas que uno dice, a lo mejor no puede seguirlas cumpliendo como antes, que nos gustaba tanto hacerlo, pero
las cosas importantes se van a seguir haciendo. Eso es importante. Muchísimas gracias, chicas. No, tengo a María José ustedes. También, sí. Si querés que te cuente, porque es un, sí, un dato que no es menor, es el SAE. El SAE, sí, sí, perdón, nos faltaba, okay, el SAE. Eso. Todavía me cuesta, creo que a varios nos cuesta. Totalmente. ¿No? Asociar a ustedes con el SAE, pero desde este año la municipalidad se hizo cargo del SAE. El Servicio Alimentario Escolar, sí, que bueno, en este momento está llegando a 41.000 chicos. Y bueno, nada, lo tenemos dentro del marco de la Secretaría de Educación con un equipazo, por suerte. Y bueno, de a poquito también es una política que va en crecimiento. Se incrementaron los montos, se incrementaron la cantidad de cupos. La calidad. La calidad de la comida, ni que hablar. Esto lo reconocen todos los auxiliares de todas las escuelas y muchas familias también. Y bueno, paulatinamente hay como dos compromisos que tienen que ver con la universalización de la primaria y también la cobertura de jardines de infantes. Y de a poquito vamos yendo en ese sentido. Son decisiones, por supuesto, que dependen mucho más del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero ya logramos que llegue por primera vez el Servicio Alimentario Escolar a la primaria 1 y a la 26, con cupos completos, o sea que tienen una población muy grande, entre 500 y 700 chicos en cada una. Y la semana que viene ya en los jardines nuevos, en el 938 de La Escondida, Derqui, el 942 y Lago Marcino, 943. Así que bueno, de a poquito también el SAE va creciendo en Pilar y también se van ajustando los cupos en términos de lo que es la necesidad de las escuelas y de las familias. Cuando ustedes hablan de cupos, ¿sigue recayendo esto en las directoras? ¿Ellas son las que les pasan a ustedes quiénes son aquellos alumnos que necesitan del SAE? En realidad, hasta ahora nosotros lo que tenemos más que el relevamiento más puntual lo está haciendo la provincia, que está bajando con bastante auditoría. En realidad nosotros le pedimos solamente el detalle con número de DNI de los niños cuando hay una directora que está pidiendo mayor cantidad de cobertura. Si no, más o menos estamos traspolando. O sea, si coincide lo que manda la provincia con, exacto, lo que está pidiendo la directora, uno más, dos menos, cinco más, calculo que deben tener ahí un rango de... Son igual procedimientos administrativos que también llevan un tiempo, claro. No es que nosotros pedimos, queremos 10 cupos más acá, pregunto esto porque menos. Siempre es el punto, digamos, neurálgico, punto, ¿no? Que es el punto donde siempre se termina o discutiendo y tirando todo por la ventana y no resolviendo lo esencial, que es darle de comer a los chicos. Entonces, ustedes lo que tienen es planillas que les llegan desde provincia. ¿Cuántos son los cupos que deberían...? Asignados a cada escuela. Bien, podemos y por mover... otro lado también manejan la información que les llega desde la escuela. Absolutamente. Ahí está, y ahí es el cruce de información para saber la realidad. Exactamente. Y la presencia constante del equipo del SAE municipal en las escuelas. Sí, en ese sentido también el Consejo Escolar nos está dando una mano muy grande porque ellos también, como tuvieron este servicio a su cargo, van, miran, escuchan, detectan necesidades. Y cuando ustedes observan que hay un desfasaje entre una información y la otra, se acercan al lugar para controlar a ver qué es lo que está pasando. Puede ser que sea si un no desfasaje, llegó, claro, absolutamente. No llegó, pero por acá, estos tiempos burocráticos que vos decís. Totalmente. O realmente hay algo que acá no corresponde. Lo más difícil, María José, es que el SAE está planteado para que coman los niños que tienen un nivel de vulnerabilidad grande. Es decir, no está planteado para el 100% de la población. Entonces, ¿quién y cómo detectás que esta es una familia vulnerable y que esos niños necesitan comer en la escuela? Ese es el quid de la cuestión. Es un trabajo muy artesanal, que algunas directoras la verdad que lo llevan con mucha, digamos, no digo facilidad, pero digo, no sé cómo hacen, pero realmente logran todo lo que quieren con el servicio. Y en otras oportunidades, bueno, tienen que elegir. Y ahí es donde viene el planteo complicado, ¿a quién le doy? ¿Por qué a él sí, a los otros no? ¿Por qué en una escuela tenés que tener un servicio para los que comen y otro para los que no comen? Es complejo. Pero bueno... Lo que me parece que es más importante es que se está tendiendo a la universalización de los más pequeños. Que esto no va en desmedro de los más grandes, porque a lo mejor también necesitan comer, pero estamos cuidando otras cosas cuando alimentamos nutricionalmente bien a los niños más pequeños. Uh-huh. Esto es importante como política, me parece que la alimentación en los primeros años de vida sabemos el impacto que tiene en nuestro cerebro. Entonces, y en general en un desarrollo sano. Entonces, bueno, por eso ampliamos estos jardines, no bajaban los cupos, ahora bajan los cupos a partir del lunes que viene. Digo, atrás de eso sí estamos muy, muy
digamos, enérgicamente, pero de todas maneras, a ver, siempre son decisiones de la provincia. Nosotros simplemente estamos atrás del proceso y haciendo que se cumpla lo más estrictamente posible el pliego de contratación. Bien, después de esto, que después de este año, ¿cuánto es el tiempo que tienen ustedes como prueba piloto? No, un año. Nosotros un teóricamente año. A fin de año deberíamos estar sacando una nueva licitación. Claro, o sea que en diciembre nos vamos a enterar si la prueba piloto que se hizo acá y en 11 lugares más, en 11 municipios más, funciona o no funciona, o vuelve todo a como estaba, que era desde la provincia. Exactamente. Interesante. Vamos a ver qué acá, pasa entonces. A ver, la diferencia más grande que hay, yo creo que hay un par de diferencias que son importantes. Uno es que haber armado una licitación pública nos dio la posibilidad de, con la misma cantidad de plata, tener, a ver cómo puedo decir, que rinda más en la calidad nutricional. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un proyecto que es más grande, los costos se nivelan, por decirlo así. Si vos tenés que darle de comer a 45, te sale mucho más caro que darle de comer a 4.000 o a 41.000, ni que hablar. Claro. Entonces, esto creo que mejoró un poco la posibilidad de los nutrientes y demás. Por otro lado, cada empresa adjudicataria propuso mejoras. Mejoras nutricionales. En vez de dar esto, doy esto. En vez de dar este postre, doy este otro. En vez de llevar fruta 3 veces por semana, llevo 4. Que también fueron todas tomadas. O sea que eso es una cosa que funcionó a favor de que lo tenga el municipio. Y la otra cosa son los controles. El municipio tiene abasto, tiene bromatología, tiene zoonosis, ya hemos tenido que recurrir muchas veces, hemos tenido un montón de camiones decomisados. A ver, son cosas que suceden, pero hay un municipio atrás que controla. Y no más cercano, y está más cercano, ¿no? Que la provincia es enorme y bueno. Claro, lo que yo digo es que a lo mejor el Consejo Escolar no tenía esta facilidad porque no es un organismo municipal, es un organismo provincial. Entonces nosotros, al formar parte del municipio, tenemos como una cadena de... Apareció una comida en mal estado en una escuela, en un ratito van, decomisan, hacen las muestras, sabemos si tiene que ver con el proveedor. Y ustedes, me parece, no sé si es así, pero me van a saber decir, el trato con el proveedor es diferente al que se tenía antes con el tema de Axel Provincial. Ustedes con el, a través del municipio, el trato con el proveedor, ¿cómo es? Estamos siendo durísimos. Pregunto porque, no, claro, es fundamental. La verdad que... Hoy tenemos un pliego marco y un pliego de condiciones particulares puesta por el municipio y la responsabilidad a mí, al menos como cabeza de educación, es hacer cumplir el pliego. Por supuesto que los primeros meses costó, porque a lo mejor venían acostumbrados de otro tipo de modalidad, o no te entregué esto, pero te mandé tal otro. No, el menú dice tal producto y tenés que entregar tanta cantidad de nutrientes y tanto de proteína, tanto de hidrato de carbono. Paramos acá. Cuando hablamos de proveedores, son los que entregan a las 8 menos cuarto, a las 7 y media, a las 7 de la mañana, llegan a la escuela, está la auxiliar esperando, está la directora, la vicedirectora, la que esté a cargo, pues ya no es como antes que estaba siempre la directora, sino que depende de la escuela, claro. La responsable del establecimiento en ese momento, la auxiliar, responsable de la cocina, recibe la mercadería todos los días. Tenemos que aclarar esto porque uno cree que el proveedor viene una vez... No. Todos los días tiene que llegar el proveedor, dejar todo. Constatar que las cantidades sean las que dicen en el remito. Ahí en ese instante se hace. Y constatar la calidad de la mercadería. Ahí en ese instante. Por eso este ejercicio, esto que parece una tontería y que, bueno, los que están dentro lo saben que es así, los que están fuera, la comunidad en general, no tiene por qué saberlo. Pero esto es así. Todos los santos días tiene que llegar el pan, tiene que llegar la carne, tiene que llegar lo que tiene que llegar. Todos los días a la mañana temprano, a lo sumo, un poquito más tarde, pero durante la mañana es este ejercicio. Exactamente. Y el proveedor tiene que llegar hasta la puerta de la escuela a dejar todo en condiciones. Totalmente. Por eso tan importante lo que decías de los camiones decomisados en caso de cadena de frío y demás, ¿no? Me imagino que habrá ido por ahí. Absolutamente, totalmente. En ese sentido, bueno, hay un cierto rigor... y que estamos cumpliéndolo, digamos, estamos velando por su cumplimiento. Y bueno, y el equipo en ese sentido, digamos, tenemos técnicos dentro del equipo, ya sea la nutricionista, la técnica en bromatología, el equipo administrativo, que están muy atentos a que estas cosas no se nos pasen por alto. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando aparece una noticia ahora en las redes? Hay cosas positivas y negativas de las redes, ¿no? Pero cuando se viraliza una noticia de carne en mal estado
o alguna mercadería en mal estado que se viraliza y que salió. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes ante esto? A ver, nosotros siempre agradecemos la comunicación. Creo que es importante que nosotros estemos abiertos a poder escuchar. Reclamos de las escuelas recibimos todos los días, buenas noticias y malas noticias. Hoy la responsabilidad de lo que hay dentro de cada camión es de cada empresa. Por ende, si hubiera, como han habido, alguna disconformidad respecto de algo, tienen la obligación de cambiar la mercadería el mismo día y, no sé, tienen que salir con el plan urgencia, como digo yo, pero hasta también ha sucedido y han podido responder. Para eso tiene que tener de espaldas también el proveedor, ¿no? A la hora del pliego eso está previsto. Totalmente. No es que lo sorprende. No lo sorprende, lo que es difícil es que cuando tienen que reponer mercadería lleguen en tiempo para que los chicos la comida les llegue en el horario que lo necesitan. Lo mismo que si un camión queda decomisado en abasto, digamos, toda esa mercadería que vuelva a la escuela, por eso a veces estamos entregando con un día de anticipación para que las directoras o las auxiliares de la cocina tengan un margen de 24 horas para poder preparar por si hay una contingencia de claro, este tipo. Ahí está. Bueno, es toda una mecánica que es todos los días en todas las escuelas. Absolutamente. Y también estamos trabajando con el plan de obras de cocina, que también es otro proyecto de la provincia de desarrollo social, que en forma conjunta con lo que es el SAE, se están mejorando de a poquito las instalaciones de las cocinas. Bueno, y esto también hay que decir que para las escuelas, dar de comer, al mismo tiempo tener la cocina en obra, trabajar los fines de semana para que el lunes se pueda dar de comer, a ver, es todo un mecanismo que... digamos, puede ser... No es fácil, claro. No es fácil hacia adentro. Ayer, justo cuando inauguraba esta escuela, que la obra tardó tanto tiempo, a ver, les terminé pidiendo perdón, porque dije, la verdad, a veces que hay obras se demoran más de lo que se tienen que demorar. Y uno no puede estar A ver, hay veces que es más allá de lo que uno quisiera. Y bueno, la comunidad se aguantó un año con la escuela hecha... una cosa horrible, pobres, tuvieron que trabajar en continuidad pedagógica con los chicos fuera de las aulas, fue muy, muy difícil. Pero bueno, ahí prima mucho el compromiso de los directivos y de todo el personal de la escuela para que esto salga adelante igual. A la hora de los proveedores, ¿tuvieron en cuenta la distancia? Sí, porque se lo ha criticado mucho que no son proveedores de Pilar, que son de Pilar, que sí, que no. ¿Hubo ofertas? ¿Se presentó gente de Pilar? Porque esa es la otra parte, ¿no? Si la gente de Pilar tiene la capacidad... Si hay empresas que tengan la capacidad para responder. Se presentaron un par de Pilar chicas que están andando muy bien. Claramente me parece que es muy positivo que haya proveedores pilarenses porque además la cercanía ayuda un montón. El tema de la reposición cuando las plantas quedan muy lejos es un tema. De hecho, ya se están planteando de ver si ponen algún centrito de distribución más cerca. Claro, por eso pregunto, porque que sean cerca, que sean proveedores pilarenses, me parece que está en la idea de todos. No sé si se lo han planteado ustedes. Lo que pasa es que son muchísimas escuelas. A ver, son 41.000 raciones, María José. Tenés que tener mucha espalda y mucha infraestructura y mucha estructura de soporte atrás para poder brindar este servicio. Y también creo que es una decisión del proveedor, ¿no? Una decisión de la empresa, si tiene ganas de ser proveedor o no, eso también pasa por la decisión. Hay muchos factores que se evalúan en el área de compras cuando se presentan, digamos, todas las ofertas y se puntúan determinadas cuestiones que son muy técnicas, pero tiene que ver con las plantas por un lado, con los centros de distribución, con la cantidad de camiones, con los balances económicos de la empresa de los últimos años. Ahora, hay un montón de cosas que se evalúan para definir al final quiénes son los ganadores. La verdad que, como siempre, experiencia, primer año para nosotros, lo estamos llevando creo que de la mejor manera posible. Nos falta trabajar un montón todavía hacia adentro con las escuelas y también con, digamos, lo que es la prestación del servicio. Y bueno, esperemos de a poquito, año tras año, ir encontrando los proveedores que realmente brindan la mejor posibilidad. Bien, bueno, muy bien. Hablamos de todo. El tema de proveedores siempre es un tema... complejo. Sí, complejo y hay mucho prejuicio por todos lados y hay que ver de los dos lados, ¿no? Si al privado le conviene, porque muchas veces yo conozco empresas de Pilar que dijeron no me interesa, en lo más mínimo. Y tienen espalda y tienen les sobra para ponerse a hacer proveedores bueno del Estado y sin embargo no quisieron. Quizás sea una anécdota, pero es muy importante también los primeros mensajes que llegaban de muchos docentes, de muchas familias que te decían los chicos han comido milanesa en la escuela por primera vez o han comido fruta.
mejorando notoriamente, creo que es importante el salto cualitativo de la nutrición, que por ahí Sonia lo decía en términos más técnicos, pero eso se ve reflejado en la calidad de la comida que recibe el alumno. Vale, eso es importante, lo más importante es eso, ¿no? También es un tema cultural muy fuerte, porque pensás que están acostumbrados a comer y a cocinar de determinada manera, y ahora de golpe, las primeras semanas cuando llegaba la verdura, decía, los chicos no comen acelga, o los chicos no toman yogur. Y nosotros lo único que decíamos es, denles tiempo y busquen la forma Paciencia. De incluirlo de una manera atractiva. Claro. Entonces, después terminaron comiendo, no sé, la pasta con acelga, a ver, hacían unas mezclas increíbles, muy creativas. O la calabaza rallada con la otro tipo de hidrato de carbono, con arroz, para tratar de a poquito incluir la verdura dentro del menú. Y la verdad, hoy están comiendo todos de todo. Entonces también culturalmente había un montón de creencias de los chicos no comen esto, los chicos no comen otro, y hoy están comiendo prácticamente todos el mismo menú. Y a ver, por supuesto siempre hay excepciones, pero digamos en líneas generales ya hay una amplia tolerancia a lo que es fruta, verdura. El problema somos los grandes, no los chicos. Muchas veces. Siempre. El problema son los chicos, no los grandes. Nos decían, ¿cómo nos van a sacar el pan? Se disminuyó mucho la ración de pan. Y se cambió también por mucho. ¿Cómo me sacó los chicos el pan? Y se modificó también por pan de cereales, claro, pan de centeno, pan de salvado. Claro, está bueno. Y también todo el mundo decía, no, queremos el pan. Y yo, bueno, a ver, tranquila, vamos de a poco. Esto es así. No me lo comen, ya lo van a comer. Paciencia. Exactamente. Hay que educar también nutricionalmente. Claro que sí. Muchísimas gracias, chicas. A ustedes. Sigan disfrutando de la feria y, bueno, nos vemos en los próximos días. Nos vamos a seguir viendo. Así gracias. ¿Algún libro? ¿Algún libro en particular que recomienden? Vamos a ir ahora a dar una ahora vuelta. Ahora se van a comprar todo, pero todo. Recomienden uno. ¿Para qué? ¿Qué te gusta leer? No, a ustedes, díganme bueno, ustedes. En este momento hay un escritor español que me interesa mucho, que se llama La saga Los cementerios de los libros olvidados, y me he leído los cuatro, Carlos Ruiz Zafón. Recomiendo especialmente El laberinto de los espíritus. Ahí está, ahí tenemos ahí un tenemos libro de uno. Cabecera, uno no, que te yo guste estoy leyendo mucho. Una novela que me quita la cabeza de mí de noche, de Claudia Piñeiro, que tiene que ver justamente con una persona que se, digamos, que termina involucrada en el mundo de la política. Ah, muy mira divertida. Qué interesante. Sí. Vamos a ver cómo llega al final. Sí, no es muy profundo, pero no necesitamos que sea thriller profundo. Político, por decirlo así. Muy bien, gracias chicas, gracias. A ustedes. Muy amable. Sonia Stigman, María Rosa Batalla, Educación Municipal. Aquí estuvieron, gracias por habernos visitado. Seguimos.